el índice Perú General cerró con una variación de menos 1.01%. Por su parte, el índice S&P Perú Select cerró con una variación de menos 0.75%. Entre lo resaltante, tenemos las ganancias de las acciones de licor en 2.36%, con un monto negociado de 407.461 soles, y las acciones de refinería La Pampilla 1.63%, con un monto negociado de 60.829 soles. En tanto, los valores que terminaron con resultados negativos, tenemos a las acciones de Volcan y Atacocha con variaciones de menos 5% y menos 3.85% respectivamente. Los precios del oro cayeron hasta un 1.7% del lunes, debido a que los inversores temen que la Reserva Federal podría sugerir una vía para la reducción de su política monetaria en una reunión de dos días esta semana. Por su parte, el cobre operó a la baja el lunes, ya que los temores de que China, el principal consumidor, tome medidas para frenar cualquier aumento adicional en los precios de los metales industriales reforzaron la noción de que los fundamentos superen a los precios. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en los máximos históricos el lunes, ya que la mayoría de los operadores se centraron en la reunión de la Reserva Federal esta semana y en no ampliar las posiciones existentes. Los inversores buscan nuevas pistas del Banco Central sobre sus perspectivas de inflación, después de que los recientes datos indicaron que las economías estadounidenses están recuperando su impulso, pero no están recalentando. Esto ha aliviado las preocupaciones relativas a la inflación. Al cierre de las operaciones, el precio del dólar se sentó de 3.896 soles en el mercado interbancario, con una variación de 0.02% frente a los 3.895 soles del cierre del viernes. No te olvides dejar un like a este video y síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.